que nos acompañen en Diálogos entre Muros. Hoy nos acompaña el continuador de un apellido importante en la historia de la arquitectura del país. Me refiero a Víctor Legorreta, un creativo quien junto a su padre, Ricardo Legorreta, y desde hace casi 10 años sin él, ha consolidado importantes proyectos alrededor de África, Europa, Asia y América. Su primer proyecto y del cual seguramente nos hablará, fue el Papalote Museo del Niño. Pero de ahí han venido un sinfín de obras, propuestas que han logrado mantener ese sello tan característico en la arquitectura de Legorreta. Víctor, bienvenido. Es un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Víctor, platícanos primero, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo, cómo, cómo la viviste de niño? Pues mira, como, como te imaginarás, mi casa estaba rodeada de arquitectura. Mi papá es, era apasionado de la arquitectura. Y pues la arquitectura es de esas profesiones que no, no la guardas en la oficina, sino que te la llevas a, a toda tu vida. Entonces, me acuerdo que desde chico pues había muchos viajes que, que siempre estaban alrededor de la arquitectura. Si eran por México, acababas yendo a pueblos interesantes, haciendas, arquitectura moderna también. En el extranjero también siempre te llevaba a ver edificios, etc. Estaba llena de libros de, de, de arquitectura en mi casa. Este, me acuerdo que había hasta la broma de que todos los domingos llegábamos y quería mover la sala y mover los muebles y recomodar los diferentes. Okay. Este también pues, te platicaba de sus proyectos en, en la comida, de, como de sus problemas y, sus, este, y sus, este, también de sus éxitos. Entonces, pues sí, de alguna forma sí crecí pues, muy cercano a la arquitectura y fue parte, pues, yo la vi como parte de la vida como normal. ¿no? ¿Cómo era tu padre, don Ricardo Legorreta, en casa? No en la oficina, en casa. Eh son seis hermanos este era estricto era juguetón jugaba con ustedes a mí me, me tocó ser el más chico de los seis. Sí. Entonces también a, a lo mejor cuando eres el más chico te, te toca más fácil ya, lo, ya los agarras <laughs> cansados. Okay. Entonces conmigo fue mucho una una relación más también de casi de amigo. Uh -huh. Digo obviamente con todo el respeto que le tenía por ser mi papá, claro. pero pero hubo más esa comunicación más fácil que a lo mejor a los primeros hermanos. Este digo siempre sí, se llevó muy bien con todos, pero pero le pones más presión como papá. Él era muy este muy deportista, le gustaba mucho el tenis. Okay. Entonces, me acuerdo que, que siempre podías, por ejemplo, irte cuando eras adolescente, irte de fiesta, pero al día siguiente te, te levantaba a, la, a las ocho y media de la mañana a la cancha de tenis y ya era la condición. Okay. Entonces, sí, 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 era una gente fácil, era una gente joven, le gustaba convivir mucho con jóvenes, le gustaba hacerse amigo de mis amigos, de los amigos de mis hermanos, que los invitaba a la casa. Entonces, casi te puedo decir que, que hasta se llevaba mejor con la gente joven que con la gente de su edad. okay. Entonces, okay. en eso sí hubo esa cercanía. Cuando crecimos de estar muy cerca con él. ¿De los seis, eres el único arquitecto? Sí, mi, eh, Lourdes, mi hermana, la ¿Sí? mayor, empezó a arquitectura y después ya se dedicó más a la fotografía. Uh -huh. Y de hecho, ella nos ha tomado la foto pues, de, la, de, de claro. la mayoría de las fotografías de los libros y las publicaciones. Ok. Eh, ¿En qué momento te decides convertirte en arquitecto? ¿Por qué decides esta carrera? Pues como, como te decía, siempre me gustó, pero pues tenías el miedo de de tener un papá famoso, ¿no? Y claro. decías, bueno, siempre me van a comparar y siempre van a decir que no soy tan bueno como él. Y entonces, este, tenía esa, esas dudas. El despacho lo teníamos al lado de la oficina. Entonces, este, cuando, cuando empecé a pensar, dije, bueno, voy a trabajar unos veranos en, en preparatorio. Entonces, trabajé un par de veranos en maquetas. Uh -huh. Y este, ya ahí empecé a ver las maquetas y cómo se desarrollaban un poco los proyectos. Y ahí fue cuando ya me entusiasmó muchísimo y, y me decidí a estudiar arquitectura. Oye, ¿en el 89 ya entras formalmente a Legorreta Arquitectos? Sí, sí, sí ya. Uh -huh. y, y digamos cuál fue tu primer proyecto ya eh, de manera particular que, que te encomienda a tu padre. Pues fue, fue una circunstancia curiosa porque al, al principio pues yo, yo quería pues hacer proyectos por mi cuenta ya sabes este un poco con esa cosa de tratar de ser un hombre separado. Eh, a mi papá lo invitan al concurso del museo del niño. El papalote. Del papalote, claro. Este, y entonces era, no tenía en ese momento un equipo con quien entrarle, y me dice: Oye, pues entra, le vente con unos amigos y, y ¿por qué no hacemos el concurso juntos? Uh -huh. este, le entramos al concurso, nos llevamos muy bien, este, lo ganamos, y pues fue un gran orgullo decir: Oye, pues ganamos el, el concurso y de alguna forma pues, fue una sorpresa mía Le decía, pues me dio muy bien qué tontería no estar trabajando con mi papá claro y ya pues, entré a trabajar ahí entonces fue el primer proyecto que, que hicimos juntos ¿no? digamos que entonces el papalote es un proyecto tuyo con la supervisión de tu padre pues sí bueno obviamente yo, ten, yo estaba saliendo de la carrera y mi claro. papá era, era el, el líder en el proyecto sí, sí, sin sí. duda uh -huh. pero pues sí sí mi papá no, afortunadamente con esa mentalidad joven que te decía pues siempre nos daba mucha cabida los a los jóvenes y quería también él pues, este, abrir a nuevas ideas, a, nue a nuevos este, esquemas de arquitectura, y por eso también fue la idea de invitarnos a todos los jóvenes. Claro. Este, viéndolo para atrás en muchas cosas era hasta muy irresponsable de mi parte el decir, oye, pues yo le rayaba sus croquis y le, <laughs> le decía cosas, y veo que qué paciencia tuvo, porque pues, seguramente muchas de las cosas que proponía pues, no hacían sentido o, o, no, tenían, claro. este, o sea, no, no eran lógicas. ¿no? Oye, Víctor, eh, ya nos platicaste un poco cómo era el lado humano de tu papá en casa. Uh -huh. eh, ya en la oficina, en la chamba, profesionalmente y en el despacho. ¿Alguna vez tuviste alguna diferencia profesional eh, que no coincidieran en algún proyecto, que dijeras, oye, no, papá, por este lado hay que irnos, tu papá. No, Víctor es por este lado. Eh, eh, ¿Te enfrentaste a eso en alguna ocasión? Pues sí, sin duda hubo muchas. Uh -huh. este, hay discusiones, ¿no? Porque digo, no, la, la vida no, no, no es tan fácil. Entonces siempre hay, hubo esas, ese, esa, ese intercambio de ideas, a veces yo quería, este, como era joven, pues decía, pues yo quiero hacer este, materiales nuevos, formas sí. nuevas. Él continuamente siempre te estaba cuestionando, diciendo, oye, este, está bien, vamos a hacer cosas nuevas, pero ¿en qué estás mejorando? ¿O cómo va a envejecer esto? Claro. ¿Se va a ver bien en 10 años o no? Creo que es muy sano esa, 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 esa discusión. Y afortunadamente nunca hubo una grave, digamos así, claro. de, que, de que recuerde, de que diga, Oye, ya me quiero salir del despacho y ya, ya no lo aguanto, ¿no? Sino que realmente pues, eran, eran discusiones y, 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 este, y puntos de vista diferente, pero siempre había una ley no escrita que no salía nada si, si no estábamos de acuerdo los dos. Ah, okay, okay. Y creo que eso, eso funciona muy bien porque pues, de alguna forma después pues, cedías o el cedía o, o encontrabas una tercera que era que tenía lo bueno de las dos partes. ¿no? Claro. Eh, ¿A qué te enfrentas, Víctor, cuando fallece tu padre, cuando muere? Si mal no recuerdo, por ahí del 91, uh -huh. eh, perdóname, 2011, ¿no? 2011, 2011. 2011, 2011, que muere tu padre. Este, ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas tú la situación de, de estar a la cabeza de Legorreta tenían proyectos en puerta construyéndose, venían proyectos nuevos. ¿Fue complicado eh, ya cuando tu papá no estuvo en el despacho? Pues sí, mira, sí, sí fue un momento pues, este, difícil, digamos, de, de, de cierta angustia, de decir, bueno, ahora cómo voy a funcionar. Sí, venía, afortunadamente veníamos de un proceso, o sea, yo trabajé más de 20 años con él claro, y pues poco a poco de, de empezar desde el principio que pues era, era totalmente, pues yo estaba aprendiendo, sí. después pues ya, ya éramos más socios y al final pues él, él siempre estuvo participando en los proyectos, pero un poco más un asesor y yo, yo ya llevaba la parte de, de varios proyectos más de clientes de, de mi edad, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, fue un proceso que, que eso ayudó mucho. Pero pues cuando no está tu, tu papá, digamos, si, si sientes como un vacío. Sobre todo de, de decir, oye, bueno, a lo mejor sé que el proyecto está bien, pero se lo, se lo voy a enseñar, ¿no? Sí, <laughs> se claro. le voy a llevar la maqueta y, a, y, 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 y sin duda siempre me encontraba algo que yo no había visto y decía, pues, muévela acá o ten cuidado con esto. Claro. Y el no tener esa, ese esa apoyo de a quién preguntarle, pues, sí si fue, si fue duro. Claro. Eh, lo tratamos de sustituir y creo que ha funcionado tratando de trabajar más en equipo. Entonces, entre los socios del despacho, lo que hacemos mucho es como autocriticar los proyectos. Entonces, cuando okay. hay un proyecto nuevo un concurso que estamos entrando este le llamamos a, a, los, a, a la gente de interiores a la gente de casas aunque no tenga nada que ver y esa, esa crítica interna creo que digo, no es que sustituya la crítica de mi papá pero de alguna forma ha ayudado claro eh, haciendo un lado a la parte que Ricardo Legorreta fue tu papá que es tu papá uh -huh. no sientes que le hizo falta que le entregaran el premio prisker haciendo, bueno. haciendo un lado que es tu papá eh? Sí, bueno, qué te puedo decir. Yo creo que creo, creo que le hubiera gustado muchísimo. Él fue jurado del Premio Prisker ¿Sí? muchos sí. años. Este, también en los estatutos del premio está que obviamente cuando eres jurado no puedes recibirlo claro. y luego tienes que pasar, creo que tres, cuatro años después de ser jurado a que lo recibas. Entonces ahí, ahí pues un poco se se perdió a lo mejor el, el momento en el que él lo debió recibido. Claro. Y este, yo creo que obviamente le hubiera dado mucho gusto, pero le dieron el premio imperial de Japón. Claro. Casi tres meses antes de, antes de morir, que es pues, el de equivalente al Prisker, A lo mejor en México no es tan conocido, sí. pero, pero es, es del mismo que, nivel. Que entregan los emperadores no de, de Japón. Entrega el emperador de Japón. Sí. Y si ves la lista, pues es casi la misma del Prisker. Claro. Y fue una cosa muy emotiva. O sea, que, que fue un poco un reconocimiento al final de su vida. Y él ya sabía que estaba enfermo, que ya se iba a morir. Entonces, pues fue, fue una ceremonia muy padre, la claro. verdad, que llegara a Japón, que le dieran ese reconocimiento. Y, y fue como pues, cerrar con broche de oro su, su carrera. ¿no? Claro. Uh -huh. eh, eh, en la trayectoria de tu papá, bueno, en, eh, en la trayectoria de tu papá y tú mismo ya ahora, eh, han trabajado mucho de la mano con, con el arquitecto británico Richard Rogers. Eh, ¿Por qué tiene ese acercamiento con Rogers? ¿Qué encuentran en la arquitectura de él? Fue, fue una cosa curiosa porque fue una circunstancia que no fue planeada. Primero eh, invitaron a mi papá hace muchos años a dar una conferencia que eran sí. tres Ricardos, era Richard Mayer. Era Richard Rogers y, y mi papá, que es Ricardo. ¿no? Okay. Entonces algo que era curioso, que eran en, en San Diego y eran los tres Ricardos. De ahí hubo muy buena relación, lo invitó a México. A México me que quería ir a una playa. Este, después le dijimos, oye, ¿te queremos enseñar la ciudad? No, la ciudad es un desastre, yo quiero ir a la playa. Entonces ya lo convencimos que se quedara dos, tres días en la ciudad y se quedó encantado en México y de ahí empezó a venir todos los años durante pues más de 20 años, que todas las vacaciones de Navidad venía a México, conoció pues este Michoacán, Oaxaca, este Mérida, este digo, todo, conoce México claro. mejor que muchos mexicanos. Y siempre platicamos, hoy vamos a hacer algo juntos. Había una gran siempre una gran admiración, este creo que pensamos bastante parecidos. Pero si ves la, la arquitectura, pues es muy diferente. ¿no? O sea, la de él es una arquitectura de, pues, de, de un país como Inglaterra, que es un país mucho más al, al norte, con un, un clima mucho más frío, con menos luz y una arquitectura pues, más tecnológica, ¿no? más ligera también. Uh -huh. Entonces, de alguna forma, cuando sale la oportunidad de trabajar juntos, pues fue un, un reto de que no sabíamos bien cómo iba a funcionar o qué iba a salir. Y pero y creo que fue una experiencia, pues en la, en la torre de BBVA Bancomer claro. fue, fue una experiencia única y que... Que creo que pues, cambió sin duda la, la trayectoria del despacho. Y hablando de esta torre BBVA que se encuentra sobre Paseo de la Reforma, uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿qué arquitectura hay más? Hay quienes dicen que es mucha arquitectura de Rogers y hay quienes dicen que los detalles se ven, a cuenta, se ven eh, prácticamente de Legorreta, ¿no? Uh -huh. Hay por ahí hay una escalera de caracol en color rosa que puedes ver desde, sí. desde una distancia muy alejada. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué, qué arquitectura se refleja ahí? Mira, yo creo que el, el, el éxito de, de la colaboración fue que, que no nos importó de quién, que, que, que de quién era la, la obra. Uh -huh. O sea, realmente hubo una relación que, que, que trabajamos juntos en todas las etapas, desde el concepto para el concurso. Nos vimos un par de veces en, en Nueva York porque pues, era un lugar intermedio. También tuvimos muchísimos, éramos pioneros del Zoom. Sí. Desde entonces todos, tuvimos muchas videoconferencias. Después en, eh, en una época mandamos nosotros a dos arquitectos a Londres. Después él mandó también a tres arquitectos aquí a México. Entonces fue en todas las etapas fue esa colaboración y la, de, fue la misma ley que te decía que tenía mi papá y yo la hicimos con Roger. Es decir, oye, no sale nada si no estamos de acuerdo. Okay. Entonces había veces que nosotros llegamos con un croquis, no, algo que nosotros llegamos con con un dibujo tratando de responder mucho a los ejes de, de reforma que es donde cambia. El, el sentido reforma, entonces queríamos este, enfatizar en la torre si ya serán dos triángulos o, o de alguna forma esas dos geometrías. Este entra ya otro esquema, de ahí platicamos las dos y salió pues, más o menos el esquema actual. Entonces sí fue esa colaboración muy fácil, no sí. te sé decir de quién eran más las ideas y, uh -huh. y creo que ni me importa y fue el, fue, el, fue el éxito. Claro. Que no no había ese ego de decir, no, este tiene que parecer más Legorreta que royas. El, eh, pues los colores, él también es, 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 es un enamorado del color, está acostumbrado claro. a usar colores. Eh, nosotros, por ejemplo, creo que aportamos el, el poder usar también mucho los espacios abiertos, que en un clima como México este, es, es posible. Entonces, de ahí fue la idea de hacer jardines, aunque fuera una torre tan alta, pero que se pueden usar y que, pues, las, afortunadamente, las veces que he ido, este, siempre están usándolos para poder salir afuera de las oficinas también a un espacio exterior. ¿no? Oye, eh, también, si mal no recuerdo, con él eh, compitieron eh, por ahí en aquel entonces. No sé si fue en el 2015 para el concurso del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿verdad? Ustedes presentaron alguna propuesta con Rogers. Sí, sí, sí. sí después de la torre, sí, este, para el aeropuerto es de Escoco. Sí. Y salió un proyecto también muy interesante. Fue claro. una gran experiencia. De esa forma, no sé si afortunadamente o desafortunadamente no lo Digo, ganamos. En ese entonces ganó el de Norman Foster y Fernando Romero, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, Pero fue una gran experiencia también trabajar con él y, claro. y la puerta se quedó abierta. O sea, estamos este, pensando siempre si hay algún proyecto en el que encaje, que, que él aporte algo y nosotros también, pues este, de, de poder seguir trabajando juntos. Eh, ¿Siguen manteniendo relación con Rogers? Digo, dado que leí hace poco que ya estaba retirado Richard Rogers, ¿no? Digo, obviamente por por la edad que tiene. Sí, él ya se retiró de, de, de la oficina, eh, sí, sí, también tenemos relación con él y con, y con su con equipo. Su y con su equipo y su esposa y los nuevos socios que son más jóvenes también, pues a lo largo de la torre y del concurso del aeropuerto, pues tuvimos muy buena relación con ellos. Ok. Víctor, ¿han desarrollado ustedes proyectos eh, en diferentes partes del mundo? Uh -huh. ¿Han llegado a los continentes? ¿Han estado en Asia? Hay una casa muy preciosa que tiene en Japón, uh -huh. eh, ¿han estado también en, 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 en España? Eh, en África, proyectos en África, eh, inclusive en Medio Oriente, ¿no? Por ahí hay una universidad en Qatar, si mal no recuerdo. Sí. Eh, ¿Cómo le hace Legorreta para llegar eh, a, a distintas partes del mundo? Eh, ¿O más bien qué encuentran ellos? ¿Qué tú crees que encuentran en la arquitectura de Legorreta? Sí, mira, yo creo que más que, que, que seamos genios o que, o que por lo que nos hablan otros lados es mucho porque... Por, por todos los valores que tiene la arquitectura mexicana. O sea, yo uh -huh. creo que a veces nosotros que vivimos aquí los damos por hecho. Y realmente en, en México es, es una cultura en donde la arquitectura siempre ha sido muy importante, ¿no? Desde, pues, obviamente, la época prehispánica, la época colonial y, y la arquitectura moderna en México siempre ha, ha sido pues, de las mejores del mundo. Entonces, creo que lo que buscan son mucho esos valores este, claro. mexicanos que te nosotros enseñamos. Eh, el hacer, por ejemplo, una arquitectura que, que sea alegre, que sea muy humana, que tenga, este, digo, obviamente el color, que es lo más obvio, pero yo creo que va más allá del color. Es, 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 esa relación, por ejemplo, que tenemos entre los patios, entre el interior y el exterior, que, que en México usamos mucho, yo creo que es lo que les ha llamado la atención en otros, en otros lugares para, para nosotros llevar. Y ha sido un aprendizaje, porque hemos querido, sí, llevar la arquitectura de México, la arquitectura de Legorreta, pero también adaptarnos a, a la cultura claro. local. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, los proyectos de Qatar los ves y en mi opinión también es una mezcla entre la arquitectura de la y la arquitectura islámica. Entonces, claro, hemos tratado de buscar eso y también de aprender de esas culturas. ¿Y qué tan complicado es proyectar o desarrollar en un país, como bien dices, en Qatar, no? Eh, que está en Medio Oriente. Eh, ¿Qué es lo más complicado de, de trabajar? Bueno, obviamente, la, la logística es complicada. O sea, los viajes suen, suena muy glamoroso y, y la verdad es, es muy pesado, porque acabas yendo a Qatar y me que íbamos cinco días, estos eran dos días de viaje, trabajabas tres y te regresabas dos y ya, ya no sabías ni dónde estabas de, de regreso. <laughs> Ajá. Pero, este, pero es apasionante ¿no? el conocer uh -huh. una cultura nueva y el, y el, y el tratarte de adaptar a eso. Lo que hemos hecho es también siempre asociarnos con, con algún arquitecto local que sí. conozca. Pues la parte práctica de, de reglamentos, de forma construir, de materiales, pero también de alguna forma que sea una, un, una crítica de que lo que estemos haciendo sí, sí pertenezca y se habían recibido en esa cultura. Claro. ¿no? Porque este, hablando de los colores, por ejemplo, cada cultura pues, tiene una percepción diferente de los colores. Por ejemplo, en Catarmaco que propusimos el rosa mexicano y dijeron, no, 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 eso se ve como, como si fuera un antro, como que no parece una universidad. Uh -huh. Y este, o, o algunas cosas que tú tienes... Pues culturalmente tienes, claro. las, las, las relacionas con otro tipo de, de, de imágenes. ¿no? Oye, y hablando de colores, como bien lo mencionas, eh, ¿por qué es tan característico el legorreta el color rosa mexicano? Uh -huh. que, que bueno, ya vas a, quieres comprar pintura y hasta ya les dices el color rosa, legorreta y ya te lo identifican. Uh -huh. El rosa, el amarillo y el morado. ¿Por, por, ¿Por qué han trabajado mucho con estos tres colores? Bueno, el color, yo, yo creo que viene en la cultura mexicana, o sea, lo, lo, lo empezaron a usar, bueno, la, desde, la, desde la cultura vernácula, si vas a los pueblos de México, pues muchos están llenos de colores. Después los artistas como pues, Tamayo, este, Chucho Reyes, lo empezaron a usar ya en forma también en, en más contemporánea. Y bueno, y sin duda después pues, Barragán también tomó, con mucho de la influencia de Chucho Reyes, metiéndolo en la arquitectura. Eh, creo que es una cosa que, que, que es parte de nuestra cultura. Yo creo que los mexicanos somos muy alegres, somos, somos como te decía, muy humanos. ¿no? Uh -huh. A la vez también somos complicados y somos muy introvertidos, pero, pero esa parte del color creo que representa mucho nuestra cultura. Entonces fue, nos, es una cosa que nos gusta usar. Creo que también la, la luz en México se presta a eso. O es sea, claro. una luz increíble. Nos ha costado trabajo cuando hemos hecho proyectos más al norte, por ejemplo, un proyecto en Chicago. Y era difícil escoger el color ahí porque pues, la luz es mucho más plana, este, más gris, hay días, todo el invierno es muy nublado. Sí, claro. Entonces, este, te entiendes un poco pues, por qué el color luego pasa en, en lugares más cercanos al, al trópico y al ecuador. ¿no? Pero es, en realidad es un elemento que nos gusta y este, no hay una explicación de, racional, así exactamente, claro. de qué significa cada color. Este, pero es un elemento que creemos que puede aportar mucho a la arquitectura también. Nos gusta verlo de alguna forma que, que hasta lo puedes cambiar. En la oficina este, continuamente estamos cambiando los colores a veces y creo que es una, una forma de, de, este, pues de, 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 de expresar en la arquitectura y de poder ir modificando la arquitectura. Pero es una, es una discusión que, que yo no tengo. Es un poco. Tú, tú hablabas de que tú eras to, taurino, ¿no? Uh -huh. Y seguramente te pasa que hay gente que le gusta a los toros y hay gente que no, claro. y no quieres ni discutir por qué sí, por qué no. Uh -huh. Y el color es muy parecido. Hay veces que hay gente que te dice: Es que me encanta este edificio, pero no odio el rosa. Decir, no. Claro. Y okay. es algo personal. Hay veces que el rosa lo identificaste con con una vivencia que tú tuviste sí, claro. y negativa y por eso no lo, no lo usas. Okay. Entonces, sí, sí tratamos de, como te decía, en proyectos fuera, de, de ver qué reacción hay en general en esa cultura. Cuando es un proyecto de una casa, por ejemplo, platicamos mucho con el cliente que, que, qué color le gusta, en, que, en qué lugares y, claro. qué, y qué tan, qué tan este, abierto está usar el color. Okay. Oye, Víctor, de todos los proyectos que has desarrollado, que han sido, bueno, muchísimos, eh, desde hace más de 30 años, ¿verdad? Ya, este, sí. eh, como arquitecto. ¿Hay alguno en especial que te haya dado mucha satisfacción, alguna satisfacción en especial que, que quisieras recordar? Pues mira, yo creo que es un poco como los hijos, es difícil decir sí. cuál es tu hijo favorito, ¿no? O sea, yo creo que este, todos tienen algo especial. Comentad, el papalote fue muy especial porque sí. fue el primero que hizo mi papá. Nos dio mucho gusto también que nos hablaron hace unos años para, para la renovación y, y, lo, y lo remodelamos todo hace un, dos, tres años. Entonces, creo que también eso pues, le, le, le volví a tomar más cariño bueno. aún. Eh, la Torre Vancomer, por la relación que hubo con Richard Rogers, también pues, fue, fue una, un proyecto muy especial y que le tenemos mucho cariño. Pero, eh, en general, yo creo que cada proyecto va teniendo este, lo suyo influye mucho también la relación personal que tienes con el cliente, porque uh -huh. afortunadamente en casi todos los proyectos acabamos de, de amigos de los clientes, y porque pues es una relación muy intensa, y un proyecto pues, pues dura varios años, claro. entonces acabas teniendo esa relación, entonces cuando, cuando acabas con muy buena amistad, pues le tienes especial cariño también a un proyecto. Claro. Uh -huh. eh, Víctor, eh, en tu parte familiar, eh, ¿cómo es familia? ¿Qué, ¿Cuántas personas la integra? Somos, bueno, mi esposa y tengo una hija de, de 24 años y sí. un hijo de 22, ¿no? Entonces, eh, pues sí, tratamos de ser cercanos, ¿no? Eh, mi hijo de 22 está estudiando arquitectura. Okay. Eh, me dio mucho gusto, entonces está todavía en la, eh, le falta un año, año y medio ya para terminar la carrera. Entonces ya es la tercera generación de, 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 de Legorretas. No sé si, qué vaya a decidir, si quiere trabajar conmigo quiere Ajá. irse por otro lado, ni tampoco lo quiero presionar. Claro. Este, mi hija sí se fue por otro lado, mi hija es, es financiera y está trabajando en un banco. Y mi esposa es psicóloga, que, que siempre le hago burla, que está psicanalizando a los arquitectos y, y tratar de entender lo, lo complejos que luego somos. ¿no? Ok, ok. ¿Te gustaría que obviamente tu hijo pasara lo que tú pasaste, que en sus eh, en vacaciones fuera a trabajar contigo, aprendiera y más adelante, quién sabe, también estar dentro de la gorreta? Sí, sin duda me gustaría mucho. Este, tampoco lo he querido presionar, ni creo que, que sean de las cosas que se forzan. Yo creo que pues, son diferentes épocas, la que yo viví y la que él vivió. Uh -huh. Entonces, si se da, sí, me daría sin duda muchísimo gusto. Si él decide irse con nuestros amigos y también hacer su propio camino, pues tam también sin duda lo apoyaría. ¿no? Okay. Eh, ¿a, ¿A quién de tus colegas admiras? ¿A qué arquitectos admira Víctor de Gorreta? Bueno, creo que hay, hay muchísimos arquitectos que admiramos. no. Yo creo que, como te decía, en, en México hay, hay grandes arquitectos, este, de, de la generación de, pues, de Teodoro González de León, que fue un gran arquitecto, de Pedro Ramírez Vázquez. Actualmente creo que, por ejemplo, Francisco Serrano fue, pues, es, un, es un gran arquitecto. Y de, y de fuera pues, hay, hay muchos también. ¿no? O sea, este, creo que me gusta muchísimo lo que hace Álvaro Siza, lo que hace Rafael Moneo, lo que hace Tadado Ando, el mismo Rogers. ¿no? Claro. Este, creo que es muy admirable y, y sobre todo creo que el, es, es importante este, admirar no tanto por la escala o sea no necesariamente que sea un arquitecto que haya construido el más metros cuadrados uh -huh. sino realmente un arquitecto que, que haya tratado de, de hacer una arquitectura que haga más feliz a la gente yo sí okay. estoy convencido que que la labor como arquitecto la mayor satisfacción de un arquitecto es cuando tú ves a gente que esté feliz en en tus obras y que pusiste un granito de arena que fuera más feliz en su vida. Creo que esa es la verdadera satisfacción. Ok. Víctor, ¿qué haces cuando no haces arquitectura? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué afición tienes? Pues mira, me gusta mucho la, la bicicleta. Soy, okay. soy fanático de la, de la bicicleta, tanto de, de montaña como de calle. Entonces ando mucho en el Desierto de los Leones, en La Marquesa, en Valle Bravo también me gusta mucho ir. Uh -huh. Este, tenemos todo un grupo de amigos este, que se ha formado y que siempre son pues, en un chat y siempre hay con quien andar. Uh -huh. Y pues lo que me gusta mucho es que de alguna forma estás haciendo ejercicio, pero también en contacto con, con la naturaleza. Uh -huh. Y como que estás pensando, ¿no? Digo, como te decía, la, la arquitectura la traes 24 horas al día. Claro. Entonces muchas veces estás en la bicicleta y estás pensando en algún eh, proyecto o en algún problema que traes o en, en alguna cosa. Uh -huh. Entonces creo que ese es, ha sido un pasatiempo que pues, sí me gusta mucho. Aprovecha los paseos ciclistas de reforma del circuito, bueno, cuando se podían dar Sí, 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 también, eso también es, es increíble porque es cuando más puedes ver la ciudad, o sea, la, claro. la, pasó la reforma, pues normalmente andas angustiado en el tráfico, claro en cambio cuando puedes ir en bicicleta, pues es, y, y cada vez que voy a una ciudad fuera de México, también lo que, primero que trato es rentar una bicicleta, o sea, porque es, creo que, una forma excelente de conocer la ciudad, uh -huh. digo, aparte de que es ecológico y sustentable, creo que tiene, tiene distancia Suficiente, luego caminando a veces no, no recorres tanto, pero a la vez puedes estar admirando la ciudad y conociéndola mucho mejor. Ya por último, Víctor, te quisiera preguntar: eh, ¿en qué proyecto está trabajando actualmente Legorreta? ¿Qué viene para ustedes en el cierre de este año? Pues mira, está, estamos trabajando en un, eh, en un hotel este, Four Seasons en Tamarindos, que está entre Manzanillo y, y, este, y Carelles. este Es lo que es interesante, ahí nos asociamos con Mauricio Rocha. Y en la torre de Bancomer era, era Lego Rogers, aquí es Lego Rocha. Okay. Y este, ya se ha dado una, también una colaboración muy interesante y ya se, se, se termina este año. Este, está, estamos trabajando en varios proyectos de usos mixtos es, este, en el despacho, como, como por ejemplo terminamos uno en San Luis Potosí, estamos haciendo dos en Querétaro y, este, y uno en Monterrey, que también nos está entusiasmando mucho. Y va, va lento, pero va caminando un proyecto en, en, en Uganda, que es este, un hospital y una universidad para la institución del Aga Khan, okay. que, es, que es un este, patrono de la arquitectura. Toda su vida ha sido patrono de la arquitectura. Entonces, ha sido, pues, este, todo el proceso ha sido súper interesante. OK. Mm -hmm. Muy bien. Pues, Víctor, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, muchísimas gracias por la invitación. Y como siempre, es un gusto colaborar con Entremuros. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.